Just don't get too far, and I'll be right where you are. De hoy súper sudada y ya me voy a mi casita. Ya, bueno, ya nos vamos a comer porque las chicas aquí es día de San Valentín y queremos ir a comer a la pollita. ¡Feliz día de San Valentín a todas ustedes! Para mí es día de San Valentín, pero ustedes ya va a ser un día después, así es que les deseo que hayan pasado un día súper, súper, súper especial. Y les voy a enseñar mis regalitos ahorita que llegue a la casa. Me trajeron las chicas varios regalos y estoy vuelta loca porque me trajeron regalitos. Así es que ahorita los veo en un ratito, ¿ok? Y ya llegué a la casa, chicas. Estoy aquí en el carro y ¿qué creen lo que pasó? Pues ya llegué, aquí está el nuevo señor que llegó a trabajar la casa. Sí les dije que el otro nos dejó el trabajo así, dijo que tenía muchas cosas que hacer y que podría venir hasta la próxima semana y que iba a dejar el trabajo agotado si es que nosotros no queríamos que viniera hasta la próxima semana. Y pues es obvio que nosotros no quisimos que viniera hasta la próxima semana porque pues tenemos todo amontonado, chicas. Tenemos, ya saben, ustedes ya han visto cómo está la casa ahorita. Entonces le dijimos, no necesitamos que trabajes ahorita, o sea, que le sigas. Y pues no quiso, ¿verdad? Entonces tuvimos que buscar a otra persona quien viniera a hacerlo, el trabajo. ¿Y qué creen que es lo que pasó? ¿Qué piensan que es lo que pasó? Me saqué la mendiga idea del gris. ¡Ah! ¡Me van a matar! Bueno, yo también me voy a matar, yo me voy a ahorcar yo sola y hoy no sé qué es lo que voy a hacer. De hecho, yo le había dicho a Mario que si no llegaba el color a lo que yo quería, a lo que a mí me gustaba, iba a volver al oscuro que tenía antes. Entonces, vamos a regresar al color que teníamos antes. Pero está diferente, me gusta bastante cómo se ve el color, me gusta mucho cómo se ve el color, está diferente, le va a dar otra vista, los riles van a ser blancos y... Pero de verdad, chicas, va a cambiar bastante como quiera la casa. Ahora ya no me siento presionada, no me siento estresada. Yo sé que el color no fue lo que yo quise, en realidad no, porque teníamos que, al poner el color que yo quería, teníamos que poner a fuerzas algo que es como el vinil o algo así para sacar el mismo color. Y en realidad, pues no voy a poner vinil, no quiero poner vinil. Y la persona que vino ahorita a ponerlo ahorita, el color, nos dijo que si nosotros pensábamos remover la madera, que la madera tenía un valor súper alto, que si yo la quitaba, porque son casi 1,000 pies de madera, son casi 1,000 pies, dijo, usted no piense quitar la madera, dijo, porque es bastante dinero en esa madera, entonces mejor píntela. Y le dije yo a Mario, le dije, pues vamos a darle a pintarlo, y así es que lo están pintando oscuro. En realidad, nunca pensé que fuera a volver al oscuro. Ya no se va a ver el café que se miraba antes. Va a ser otro diferente color. Pero en realidad me gustó mucho cómo se ve. Como que se ve bien elegante el color que le van a poner. Así es que, pues vamos a darle, chicas. Vamos a darle. Ya no hay más. Y pues, ¿qué es lo que voy a hacer ahorita? Ellos están ahí, miren. Yo voy a ir al Walmart porque Grecia necesita... Necesita que le compre unas cosas porque hoy es el baile de Grecia con su papá. Hoy 14 de febrero. Oh, me va a robar a mi marido. Va a ir al baile con Mario y luego después de ahí tienen ellos dos también una comida con las Girl Scouts. Y Grecia tiene que llevar un postre hecho con las galletas de las que tiene y voy a ir a comprarle lo que necesita a la Walmart. Al Walmart y luego... pues sí, es lo que voy a hacer. Ahorita déjenme decirles
que Mario me cambió por el Mr. Gringo. Anda jugando con él, chicas, golf. Y yo, me dijo, ay, escoge tú el color. Como quiera eres tú la que vas a decir el color, que tú lo escojas, que quién sabe qué. Y se fue muy curro él. Se fue muy curro jugar con el Mr. Gringo. Así es que me dejaron sola. Isabel, vamos a hacer planes, Isabel. Porque estos mendigos viejos nos dejaron solas. Ah, ya no me quieren, chicas. No, en realidad yo le digo a Mario que a mí no me gusta ir a no me gusta salir en estos días porque en realidad están súper llenos los restaurantes. Me desespero ir en estos días, bueno, en este día a comer o así, a salir, porque hay bastante gente y no puedes hacer nada en las tardes. Yo siempre le digo a Mario que para nosotros festejar el Día del Amor y de la Amistad no es algo muy importante. Gracias a Dios nosotros lo festejamos todos los días. ¡Ah! Y no les enseñé. Mario me fue, fuimos, sí les dije que iba a ir a comer con mi mamá y mi hermana y Sandra. Íbamos a ir a comer al pollo maya, pollito asado. Bueno, pues fuimos a comer y me llegó mi viejo. ¡Ah! Me llegó mi viejo con un ramo de flores ahí. Me llegó con un oso, con un chango. Y me sorprendí ahí en el restaurante. Le digo, ven. No me lo imaginaba. Pero ¿saben qué es lo que pasó? Las flores ya las metí en la casa y ya no puedo pasar otra vez. Y a Sofía, la de Sandra, se llevó mi chango. Se llevó mi chango, así es que le digo a Sandra, mañana me lo regresas, ¿eh? O sea, le dije a Sofía, mañana me lo traes, mami, ¿eh? Y sí, porque ella se aferró a él, la traía abrazado y no lo quería soltar. Le digo a Sandra, préstaselo, le digo, mañana me lo traes ya. Así es que Sofía se llevó mi chango del Día del Amor y la Amistad que me regaló mi viejo. Y también en la mañana mi viejo me compró fresas con... Ah, ustedes ya lo vieron, mi viejo. Yo, en serio, chicas, no necesito que sea 14 de febrero para poder festejar. En realidad, no se me hace un día que ya sea, ¡ay, el 14 de febrero, que me estoy muriendo! Como en diciembre, que en diciembre sí es cada año. Eso no es tan importante para mí. Yo y mi viejo lo festejamos todos los días, gracias a Dios. Mientras son las 2 de la tarde y ya tengo hambre, así es que voy a llegar a Jamba Juice por un jugo verde porque me estoy muriendo de hambre. Tengo mucha hambre. Listo mi juguito, mi jugote. Hoy lo agarré tamaño grande, así es que a ver si me lo acabo. Siempre me acabo el otro, pero está bien rico, no tiene nada de dulce. Se me hace que le echaron menos piña o algo, porque sabe más a limón. Sabe más a limón, pero está bien rico. Está muy, muy, muy rico. Hoy me lo prepararon muy rico. Es que depende. En lugares donde tú vayas... Este se llama Great Greens en Jamba Juice. En lugares donde tú vayas, de repente ellos le echan más o le echan menos de aquí y de acá. Y aquí a este le echaron menos piña. Ay, aventé el salivazo. Le echaron menos piña y tiene chía. Ahí está la chía abajo, miren. Ahí está. Y le echaron más limón. Sabe bastante limón. Y a pepino, se ve mucho a pepino. Pero bueno, vámonos. Y como ustedes saben que a mi viejo le gusta jugar mucho golf, voy a pasar a esta tienda que se llama Golf Galaxy, que le voy a comprar una gift card porque quiere ropa de golf. Parece que la ropa que tenía antes le quedaba muy grande, así es que voy a buscarle, no sé si buscarle un cambio o mejor regalarle una tarjeta, porque él quería venir a comprar ropa. Pero no, se me hace que voy a comprar una gift card mejor, porque
A él le gusta la marca Callaway. No sé si aquí la tenga. No, mejor no. Hay mucha ropa de golf. Mejor le voy a regalar una gift card para que él venga a ver. Miren, le gustan mucho los pantalones de aquí. Entré y salí de la tienda. Miren, aquí está la gift card que la agarré. Se llama así la tienda, Golf Galaxy. Espero que venga a gastarlo pronto, porque en realidad la ropa, les estaba platicando ahorita ahí adentro, que le queda bien grande la de golf. No sé si yo se la compraba antes muy grande o enflacó. Viejo, se me hace que se enflacaste. Ahora sí, llegando aquí al Walmart a comprar las cosas para la Gigi. Y ya compré las cosillas que necesitaba. Vamos para la casa. No sé. Ah, la Mauser Grecia quería unas medias, chicas. Y no se las busqué aquí. Pero tendría que dejar el carrito. Tendría que irme para el carro, dejar todo esto y luego regresarme. Ya son las 3:45, así que no voy a alcanzar. ¿Cómo se me olvida? Miren, eso es un complot. Ellos contra mí. Me van a dejar sola en el día de San Valentín, más sola que el perro. ¿Me va a dar el piso también hoy? No, ya nomás acabamos eso y ya nos vamos. Okay. Se van a ir ellos al baile y Grecia se va a robar a mi viejo el día de hoy. ¿Por qué te vas a llevar a tu papá? Porque vamos a ir a un dance, como a bailar. Vas a ir a un baile. ¿Y yo qué culpa tengo? ¿Eh? ¿Yo qué culpa tengo? Mocosa. Y miren quién llegó. Saluda, pa. Llegó Blake, andaba, llegó hace ratito y está ahí arriba. ¿A dónde vas a ir a comer? Al chile. Todos se van a ir y me van a dejar aquí el día de San Valentín. Todos. Me dejan. Ah, sí, buena compañía. Se va Blake con la novia. Se va Mario con su hija. Yo me quedo encerrada en el cuarto, bueno, en la casa. Chicas. Y el color que... No se los voy a enseñar mejor. Se los voy a enseñar hasta que esté listo. Ya mejor hasta que esté listo. Ya ustedes vieron una probadita. Están aquí trabajando en un lado. Miren, ya volvieron a scrapear el No, ¿cómo se dice? No scrapear, ¿no? Sandiado. Lijado. Ya volvieron a lijar el piso. Miren, ahí se quedó. Y cuando termine, van a ver qué bonitos va a quedar. En realidad, nada que ver a lo que quería yo, chicas, pero se ve tan bonito. El señor me dio varias opciones y me dio muchas opciones, más bien. Las pintó todas aquí, pero no se las enseñé, no la grabé para video, porque no. Nada más porque no quería, porque después me iban a decir que la otra estaba más bonita o algo así. Y miren, ya está todo preparado para darle lo que es la pintura. Mañana le dan la pintura, ¿verdad, Alejandro? Sí. Ya mañana le dan la pintura al piso, chicos. Ya se van. Así es que cuando esté lista la casa, sí se los voy a enseñar ahora sí. Ahorita ya no les voy a enseñar nada porque después, ya ven lo que pasó la última vez que... ¿A dónde vas, hija? ¿Nos vamos con el carro? ¿Tu papá ya está ahí? Sí, Carlos. Oh. ¿Mi teléfono? ¿Dónde lo dejé? Ok, ya estás listo. Ya, no falta mi... Mario parece novia. Novia. Parece novia, parece que va de novia con su hijo. Bueno, parece novio más bien. Con la Grecia. Grecia, bailas mucho. Le das una bailada a tu papá. ¿Eh? ¿No vas a bailar con él? Le das una bailada para que digan que eres bien bailarina como la mamá. Le das clases. Sí. ¿Qué traes en el pelo? ¿Qué te echaste? Uh-huh. ¿Traes blanco? Bueno, te amo. Ahorita van a venir, ¿no? Van a venir por las cosas de... Sí, van a venir por las cosas de las Girl Scouts, ¿qué decía? Babe, ¿van a venir por las cosas de las Girl Scouts ahorita? Sí, otra vez para atrás. ¡Chicas! Me quedo sin mi viejo. Me quedo sin mi viejo y sin mi huerca, pero bueno. Nos vemos mañana. Dios quiere. Hasta mañana. Bye. Ya, bye. I love you. Love you. Good
Que les vaya bien. Bailan mucho. ¡Ey, babe! Apacíguate. ¿Cómo la ven, mi viejo? ¿Quieres cerveza? No, hombre. ¿Novio y novio? Ajá, ya me dejaron aquí, embarcada, ¿cómo la ve? Bonito borlote. Pero bueno, voy a ponerme aquí, miren el despapalle que me dejó Grecia. Miren el mugrero que me dejó aquí. Oh, les quería enseñar, miren el arreglo que me regaló mi viejo, el que les digo que me llevó para la tienda. Es este, miren qué bonito. Parecen flores de muerto, ¿verdad? O si son. Pero acá tiene rosas. Como que está muy, tienen diferentes. Miren qué bonita está. Acá están las rosas, miren. Oh, trae diferentes colores. Y acá arriba dice love. Se me hace que no trae tarjeta. No traía tarjeta. Y ahorita seguro el que me está hablando es él. Sí, miren, es él. Y sí, sí era él. Estaba hablando de para ver a ver qué estaba haciendo. Pero bueno, chicas, yo creo que hoy ya, ahora sí, ya las dejo. Ha sido un día súper largo. En realidad, acabo de llegar a la casa, estar aquí en la cama apenititos. Me acabo de acostar. Pero quiero decirles muchas gracias por estar aquí. Gracias por suscribirte. Si es que todavía no lo has hecho, ¿qué esperas? Vamos, 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 vamos. Suscríbete. Abajito está la cajita de suscripción. Es roja y es completamente gratis. También regálame un like. Si es que todavía no me lo has dado. Y comparte, comparte, comparte. Comparte con tu mamá, con tu tía, con tu abuela, con tu hija, con tu primo, con tu cuñada, con tu hermana, con tu mejor amiga. Y hasta con tu peor enemiga. Que tal vez a ella también le gusten mis videos. Y ahora sí, nos vemos hasta la próxima. Bye.